No me ha pasado nada más. ¿Nunca te has pegado un tiro a putazos? Fíjate que yo no para nada con nadie, nunca. Ni en el rancho. Cuando estaba chiquillo sí, y una vez peleé con un plebe, pero él me ganó. Pues yo siempre no soy bueno para pelear, la verdad. Nunca he sabido pelear. No, porque se sabe que los gays, güey, para los chingazos, cuidado. Sí, pero es que lo que yo te digo que yo no, o sea, yo no. Yo si alguien me dice algo, ay, no, sí, yo me quedo así como que agacho la mirada nada más. Imagínate, ay, no. Pero yo nunca he golpeado a nadie, nunca he peleado con nadie. Yo soy más de meter cizaña para que otra gente se pelee. O sea, si yo miro a otra gente peleando, a mí me gusta cuando otra gente está peleando. Qué una vez yo estaba lavando, pues yo cuando era la plata, no te digo. Yo estaba ahí y dos compañeros empezaron a pelear. Güey, que tú nomás te haces pendejo y que no sé qué. Sí, pues sí, groserías. Sí. Que nada más te haces pendejo y que cuando acabamos de comer te vas para el baño. ¿Y qué quieres que haga? Que pues que no vaya al baño y que no sé qué. Y tras aventó una bandejona al piso y yo nomás estaba así. O sea, yo estaba como que me hago el asustado, pero por dentro... O sea, yo soy más de ese tipo de gente que me gusta ver. No, pues sí, pero a mí no me gusta pelear. A mí me gusta nomás como ver cuando la gente se pelea. ¿Cómo la ve, plebate, güey? La chingada le gusta la Jordana Pepa meter candil. Me gusta, güey. Oye, Jordana, me interesa, güey, saber cómo era tu vida en el rancho, güey. ¿La gente ya lo sabe? Sí, porque yo hago en vivos, pero pues bien poquita gente. Miren, yo les voy a contar, plebe. Voy a contar todo a mi madre. Sí, jálate. ¿Cómo cuánto dura este en vivo? Tú dale, okay. Sin miedo. Ok, miren, yo soy hijo de unas... Ok, mira, mi vida en el rancho era así. Yo vivía en un ranchito que se llama Guadalupe de Urrea. Uh-huh. Ahí viví. Mi mamá tiene 4 hijos. Yo soy el... O sea, tengo un hermano de 25, yo tengo 21, tengo una hermana de 18 y un hermano de 14, 15. No me acuerdo cuántos tiene. Uh-huh. Nosotros, el más grande es hijo de otro señor y nosotros 3 somos hijos de otro señor. Ese señor tenía en el mismo rancho a 2 esposas. A una esposa con 2 hijos y a mi mamá con 3. Y en otro rancho tenía otra esposa con 5 hijos. O sea, pues, sí. Entonces, mi mamá, pues más que nada era la tercera, la verdad. O sea, estaba la perrona acá, ¿cómo se dice? La capital. No, pero la catedral. No, la primera mujer, ¿cómo se le dice? La que es la mera mera o la esposa, como tú digas. Ajá. La que tenía 5 hijos. Y pues así yo, pues mi vida en el rancho fue muy aburrida. La verdad fue aburrida, no te voy a decir que fue muy interesante ni tampoco muy triste. Porque yo pues no salía de la casa, era nada más a la escuelita, a la casa, toda la tarde era dibujar. Yo pasaba dibujando, dibujaba princesas, lo que tú quieras, dibujaba, hacía teléfonos, como te dije ahorita. Y pues la verdad mi vida en el rancho fue como muy aburrida. Y luego de los 12, pues de la primaria a la secundaria, me mudé a otro rancho, que es San José de Chiqueritos. Ahí me fui a vivir con una tía del año, no me acuerdo si del 2013 al 2015. Bueno, sí, en la secundaria con otra tía. Luego, pues ya de la secundaria me vine aquí a Culiacán. Te mencionaba eso de mi papá que tenía 3 mujeres porque pues, ay, no sé por qué lo mencioné, pues sí. Es muy normal allá, ¿verdad, güey? Sí, pues no tanto. O sea, sí es normal, pero como que no sé. Ay, no sé qué más decir. A ver, ¿qué más digo? A ver. Sí, esa parte, o sea, ¿tú cómo la pasaste, güey? Con saber que tu papá era muy cabrón. Sí, bueno, fíjate que el señor lo mató. Te voy a contar un poco. Yo tenía 6 años sacándole cuentas porque antier, el 25, estamos a 26. Ayer justamente 25 de abril, una hermana mía que tiene ahorita 20 años, yo tengo 21 y ella tiene 20, subió como una foto de que se cumplían 15 años de que él se murió. Y me acordé y dije, ya, mira, justamente yo estaba platicando en un en vivo hace como 3 días de él y ya pues el 25 se cumplieron 15 años de que se murió. Tenía 6 años, yo creo que sí tenía 6 años. Mi hermanito tenía como un año, mi otra hermana, pues la verdad no sé cuántos, 15, tenía como 4. Al señor la mataron porque pues andaban, no sé, en esos rollos. Ajá. Pero fíjate que la gente me dice, oye, pero ¿por qué lo cuentas tan así, tan, como que tan quitado de la pena? Pues es que como yo les digo que nosotros éramos como que, yo a mi papá no lo vi como más de 10 veces. Yo creo que algunas 3 o 4. Entonces, como mi mamá era la tercera, pues, ¿sabes cómo? Pues yo nunca lo... Sí, pues realmente no cumplió con el papel de papá. No, para nada. Pues. Entonces yo lo cuento así como que, lo maté. Y yo lo hago así como que... Y la gente piensa que me burlo algo, pero pues yo lo cuento normal, como que... Sí, pues es que no lo viste el papá, mi papá, lo viste como un conocido. Ni tan conocido, ni tanto. A la vez.